Bueno, yo soy Eugenia y estoy caracterizada de enfermera. Al principio empecé tapándome las cejas y después me puse un parche y después también me hice una cicatriz y me puse una jeringa. Es muy pesada, entonces me puse la aguja nomás. Terminé de enfermera, toda ensangrentada, o sea, como un zombie de enfermera, una onda así. Y después también tengo lentes de contacto. Y nos llevó casi 3-4 horas. Y probablemente salga a pedir caramelos. Soy estudiante del estudio de Vanina Villar. Me inspiré en este maquillaje de una novia quemada por el marido. Ahora que se usa mucho. Me llevó 3 horas, más o menos. Lo que hice fue taparme las cejas. Después hice la técnica de como si fuera un lastimado, con papel, pintura, y sangre. Y de ahí hice unos cortes. Y también me maquillé los ojos y la piel para hacerla más tipo zombie. Y hice el efecto de las venas, como que se verían. En realidad empecé la búsqueda, quería algo, o sea, que obviamente en los zombies, porque me encantan. Así que bueno, quería buscar algo medianamente que sea complicado para mí, que soy estudiante todavía. Así que bueno, empecé a buscar la foto y me quedé con una imagen que me salió, creo, muy parecido. Utilizamos látex en toda esta parte para crear el efecto de que se quemó, como que se reventó, con servilletas. Y después en la parte de acá adentro, para crear relieve, especial plástico. Y después le fui dando una base, más un tono más clara que mi piel. Y después le di en la parte del quemado con un negro para crear el efecto. Y rojo, que es la sangre, obviamente. Así que bueno, el proceso me pareció divertido. Yo me empecé a reír, así que ya creo que dentro de... ya no veo la hora de empezarme a reír. Porque me empecé a tentar con todas mis compañeras. Así que bueno, feliz noche de bruja. Elegí el personaje porque bueno, me gustaba. La nariz y el mentón lo tengo hecho con servilleta. Después todo base para unificar el color. El lunar lo tengo hecho con Special Plastic y negro arriba. Después, bueno, unos ojos de moda para darle un poco de moda a la bruja. Y bueno, nada, eso nada más. Yo elegí este personaje porque me gusta la película, es de La novia cadáver. Y empecé haciéndome la piel como más pálida. Después hice morado todo el ojo. Me maquillé los labios con violeta. Y me hice una cicatriz con Special Plastic y sangre. Si hace fiesta de Halloween, me vuelvo a hacer lo mismo. Decidimos con la fecha alusiva de Halloween realizar un maquillaje alusivo a la fecha con distintas caracterizaciones de acuerdo a los personajes que elegían las alumnas. Ellas eligieron un personaje y en base a eso trabajamos y realizamos los distintos diseños de maquillajes. O sea, para realizar este tipo de maquillajes en algunos utilizamos distintos tipos de técnicas. ¿Para qué? Para que tanto lo puedan realizar maquilladores profesionales como también aquellos que no lo son. Entonces, utilizamos dos técnicas para generar relieves, heridas y cicatrices. Uno, que sería con productos profesionales, con productos de sangre artificial profesional, con Special Plastic. Trabajamos también con productos que son Supra y Aqua Color, que son específicos de profesionales, como también pueden trabajar con papeles y látex líquido, que eso es más fácil de conseguir para poder realizar esto. Para cómo voy a suplementar lo que es la sangre artificial, puedo utilizar, por ejemplo, un producto dulce que lo pueden encontrar en los supermercados muy conocidos para los bebés. Eso lo pueden mezclar con tintas de color y generar la sangre. También los puedo reemplazar con labiales económicos en distintas gamas de los rojos, rojos más borravinos y rojos bien fresas. Entonces de esa forma van dando los distintos matices y generando lo que es el color rojo para hacer las heridas con sangre en el rostro. Me parece que es muy lindo, muy divertido para lo que es la fecha alusiva y nos
nosotros, como todos los años en nuestro estudio, no queríamos dejar de hacerlo este año.